Ahí estamos. Hola, hola. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? <coughs> hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Bacán. Voy a compartir pantallita ¿no? un segundito, porfa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, acá está, creo que es. ¿Esto es? No. La voy a cerrar el otro. Sí porque... Ajá. O no sea, sé, a ver. Mm, ya. A ver, un segundito. Ese es, creo yo. Estoy este, cuadrando bien el PPT ya, porque hay algunas. Este. Mira, las claves no se ven. Recién me he dado cuenta de eso. Un segundito ya. Estoy acomodando eso. Uy, no me digas que son todas. Para, 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 pam, para... No son las mismas claves, no. Ay, me olvidé. A ver un segundito. Eh, espérate. Sino que necesito ver esto para poder leer sus mensajes. Es acá. Chau, chao. Y hago esto. Ya. ¿Y no se ve. Uh -huh. Ya. Yeah. Vamos a ver si se puede compartir aquí está, permitir. Yeah. Un ya, un segundito ya cuadré esto, listo. Estoy cambiando aquí la, algunas claves que se han movido. Eh, bueno, acá no se ve bien esto. Uh -huh. Déjame ver aquí si hay algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veces es el denominador. Y, y aquí va eso. A ver, déjame un segundito. ¿Cómo he enviado eso? Acá no está. Ahí lo envió. Ahí lo veo, diría. 10, está bien. 11, uy, se ve la justa de esto. Pero bueno, ya se ve. 11, once cuáles es? ocho Ya. Ajá, eso está bien creo nine, Este, por ejemplo, no no tomado. No ha tomado tomado tomado. esto. Ya, un segundito. Esto de acá. Ya. Y el otro. Ya, Ya. Uh -huh. Eh, la 14. Por si acaso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rubí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy aquí este ordenando bien esto porque pensé que estaba todo bien. Pero estoy que lo arreglo ya. ¿eh? Un segundito. El problema de la cepra. Parece de mejor. Uh -huh. Ya está. Ya, ahí lo colo se ve bien. Dice, sí. sí, dice que no hay nada. Ajá, ya. Listo, queda, queda, queda. Queda de lo que quede de lo que queda. Listo, ya está. Voy a guardar esto. Dame un segundito, ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, pero... En este caso, ya con el programa que uso, no con el PowerPoint. A ver. ¿Este ¿Qué es? ¿Qué estamos acá? ¿Qué cosa hay? Acá. Esto por acá. Un segundito ya. Ya viste que estamos haciendo esto. Queda un segundito, por favor. Uh, tema 12. PDF. Eh, ahora sí, eh, vale. Sí, Ya, eh, a ver, déjame ver, ¿Está todo ok. Ya, ¿Está todo ok. <coughs> Listo, comparto ahora mismo pantalla. Un segundo ex, para, para, colocarlo colocarlo así, eh, Vale. Ya, esto es <coughs> C1. Listo. Compartimos de una vez. Eh, esto es. Permitirlo. Cierro y no hay nada más. Listo. confírmame si es que se ve, porfa. ¿Estamos bien? Hoy ya, listo. Muy bien, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubier. Por aquí, por si acaso, saludo. ¿Cómo está? Darlene, Luisa, Evelyn, Brigitte, Rosa, Linda, doctora Patti, <coughs> Darlene. Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mariela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, listo. Ahora sí estoy desde mi casa, así que aquí no va a haber ningún inconveniente. Solamente estaba arreglando la parte del PDF, así que eso ya se me capó de las manos. Bueno, no hay problema. Todo es este y tabla así que no hay tanto lío mira tenemos la semana número 13. el tema es números eh, racionales así que atento atenta la jugada ya mira por aquí <laughs> a ver qué podría ah ya voy a colocar lo siguiente a ver vamos a ver si está todo bien ya está en este caso números racionales Primero, necesitas saber a qué se hace referencia. ¿Cómo estás, Alex? ¿A qué se hace referencia al conjunto de los números racionales? El conjunto de los números racionales es eh, dado de la siguiente manera. Tiene esta forma, de tal manera de que tanto A como B son números enteros. Pero no solamente eso, sino que para que esta división se encuentre bien definida, el denominador debe ser diferente de cero. Ajá. Y ya está. En algunos textos de repente puedes encontrar ¿no? que A pertenece a los enteros y eh, B pertenece a los enteros estrella, algo así. Donde luego te definen que los enteros estrella son los números enteros, pero menos el cero. Ah, bueno. Si lo quieres hacer de esa forma no, no, no es tan mala, pero ya sería darle otra doble notación. No, no creo que es innecesario. Pero bueno, ahí está. <laughs> Por ejemplo, ¿quiénes serían números racionales? Uh, me imagino menos tres cuartos. 5 medios, 18 tercios, eh, sí, 18 tercios. Por ejemplo, 21 veinteavos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, recuerda, date cuenta que en este caso, en este caso, eh, pues todo número racional uh -huh. debe ser o debe estar formado o debe estar calculado o determinado por quién por la división de dos números enteros. Tenlo presente, por favor. ¿Ya? No te olvides. Ya, No te olvides. ¿Listo? Ahora. Uy. Ahora sí. <coughs> Ahora, vamos con los números irracionales. También debes conocer los racionales y también los irracionales. Así que, números irracionales, ¿quiénes serían? Son aquellos números que no le puedo dar la forma de la división o que no son producto de la división de dos números enteros. Eso no es d, o sea, cualquier número irracional de no debe ser de esa forma. Son los x de tal manera que x debe ser diferente a quién? A la división de dos números enteros, ya, siendo a y b números enteros. A y b números enteros y obviamente de que b debe ser diferente a 0 para que esa división exista. ¿Estamos bien? Ahí está. Listo. Por ejemplo, a ver, ¿qué me podrías brindar de elementos del conjunto de los irracionales? Raíz de dos tercios, chévere. ¿Qué más? Puede ser, no sé, pues raíz cúbica también, de una cantidad que no sé exacta. Pero en trigonometría <coughs> utilizas muchísimo, ¿qué cosa? Utilizas muchísimo un numerito, que es un número irracional. <coughs> ¿Estamos bien? La cuestión es, ¿quién es ese número? ¿Quién es ese número que pues lo utilizas a cada rato en trigonometría, que es un número irracional? A ver, ¿qué número no lo puedes expresar como la división de dos números enteros? Profe, y así es. Y tienes más pi, el número de, de Euler, eh, <coughs> la base de logaritmo de Periano, etc. ¿Listo? Ahí está. Ahora, <coughs> lo que viene a continuación es sí lo que va a, a interesar un poco más. Ya hemos visto en cuáles son los conjuntos que podemos trabajar. Pero teniendo en cuenta lo siguiente en la clasificación de ellos, entonces primero tienes que saber qué cosa es una fracción. Una fracción solamente es la producto de o resulta de. Dividir. Dividir, profe, sí. Dos números. Dos números que son enteros. ¿Estamos bien? Enteros, no solamente enteros, sino enteros positivos. Estamos bien. Toda fracción es la división de dos números enteros positivos. ¿Ya? Tenlo presente, por favor. Listo. Ahí está. Toda fracción es la división de dos números enteros positivos. Estamos bien? A ver, bríndame por ejemplo. Eh, de fracción. A ver, vamos. ¿Qué cosa sería una fracción? Un parte de un todo. Ah, ya, ¿qué, No, perdón. ¿Qué cosa es? No. Bríndame ejemplitos, ejemplitos, números. <coughs> Fracciones. No, estaba viendo otra situación. Disculpa, disculpa. Este, a ver, bríndame. Bríndame, bríndame. Un medio, profe, ya. Perfecto. Un medio. Un cuarto. Otro que no sea así, pues. Vamos, que no sea menor a uno, que sea mayor a uno. A ver. Vamos uno que no sea menor a uno oye una fracción que no sea menor a uno vamos inviértelo a ver estas fracciones son menores a la unidad no no no, estas fracciones son menores a la unidad, estas fracciones yo quiero una mayor a uno claro cuarenta y siete quintos nomás. más. Por ejemplo, 17 cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te pregunto, ¿eh? te pregunto. Menos 2 sobre menos 3. ¿Es una fracción? Sí o no? Vamos. Menos 2 sobre menos 3. ¿Es o no una fracción? Profe, no. Ajá, así es. No es una fracción. ¿Por qué? Justo lo dice Darling. Profe, porque deben ser positivos. No solamente enteros, sino deben ser positivos. ¿Está muy bien? Tenlo presente, por favor. ¿Ya? Tenlo presente. Ya está. Ahora, esta es la definición correcta. ¿eh? De ahí a que te digan que A ah, no debe ser múltiplo de S es otra cuestión. Muy diferente. Eso ya hay para la, clasificar al, al, a las fracciones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a clasificarla. Clasificación de fracciones. Ahí está. ¿Cómo la podemos clasificar, profesor? Bueno, de la siguiente manera. Primero, eh, decirte lo siguiente, de que yo puedo formar fracciones, y se, son fracciones, pero se denominan fracciones aparentes. ¿Sabes por qué? Porque el resultado de ellas me da un número entero. Cuando el resultado de ellas me dé un número, obviamente son fracciones, entero positivo me voy a dar, cuando me dé un número entero positivo, a, ellas, a este tipo de fracciones se le denominan fracciones... En este caso, aparentes. ¿ya? <laughs> por ejemplo, lo que había colocado por ahí, 18 tercios. Mira, 18 tercios en valores 6, un número entero. Sí, entero positivo. Pero tal cual esto de aquí es una división de fracciones. ¿eh? Perdón, división de números enteros, positivos. estando presente. Es una fracción. Solamente que cuando el resultado es un número entero, entonces es una fracción aparente. Tenlo presente. ¿Listo? Ahora, Podemos clasificar eh, a las fracciones eh, de varias formas. ¿ya? Así como teníamos en los números primos, bueno, números enteros positivos, cómo clasificarlo de varias formas teníamos. Aquí también, mira, <laughs> voy a colocar primero que sea una fracción f, que sea de la siguiente manera. Ya no hay b, sino en este caso, por ejemplo, n de numerador y d de denominador. ¿Estamos ahí, es una fracción. Elementos, numerador, denominador. Ya está. Eres es el resultado. Ahora, la puedo clasificar según su comparación con la unidad. Por eso te decía, mayor a 1, menor a 1. ¿Está muy bien? Entonces, ¿cómo se denomina a ese tipo de fracciones que son menores a 1? Ah, ya. Cuando la fracción sea menor a la unidad, ¿sabes cómo se llama? ¿Sabes o no sabes? A ver, dime. ¿Cómo...? <coughs> Ah, no, yo lo coloqué, ¿no? Perdón. Fracción propia. Es toda fracción que es menor a la unidad, pero no solamente ello. Si ella es menor a la unidad, el d va a pasar a multiplicar y me quedaría de que el numerador es menor al denominador. Entonces tenemos dos formas. Una fracción propia, que es cuando la, la fracción es menor a la unidad. Es decir, operando por aquí, el numerador es menor al denominador. Entonces, cuando ello ocurra, tenemos una fracción propia. Ejemplo. Bueno, simplemente tendríamos lo siguiente. Un medio. Ahí está, clásico. Por ejemplo, ¿qué más? 18 sobre 22. Y tenemos muchos más. Pero, ¿qué sucede cuando la fracción es mayor a la unidad? A ver, ¿cómo se denomina ese tipo de fracciones? Y si es mayor a la unidad, el numerador es mayor que el denominador. ¿Me podría decir cómo se denominan ese tipo de fracciones que son impropias? Oye, ¿por qué? ¿por qué mi mente está trabajando así? ¿eh? Ya te estoy dando la respuesta en vez de preguntarte. Perdóname. Fracción impropia. Yo mismo estoy respondiéndome lo que estoy, estoy preguntando. No sea, ¿sí? ¿Te has dado cuenta? Te estaba preguntando, este, ¿cómo se denominan las fracciones propias? Creo que sucede con la fracción menor a 1. ¿O qué sucede si la fracción es menor a 1? Dime, fracción que, y justo en mi mente sale, propia. O sea, yo estoy, no, no sé por qué, no sé por qué, disculpa. <laughs> No sé, yo mismo me estoy respondiendo, creo. A ver, ya. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles serían fracciones impropias? Ahora sí, te voy a dejar responder. No te voy a quitar ese lujo, vamos. Dame fracciones impropias, vamos, dame tres, tres fracciones impropias. Ayúdame. Ayúdame a no responderme, respóndeme. Ahí está. 33 medios, profe. Otra, vamos. Cuatro tercios, profe. Otra, vamos. Que se puedan simplificar, ¿te parece? Ya, 25 cuartos, etcétera, etcétera. ¿Te parece si lo cambio con los 26? No te me enojes, Brigitte, por favor. 26 cuartos. Solamente para que se pueda simplificar ellos, ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya está acá. Ahora, eh, el tuyo, Brigitte, lo voy a colocar así, mira. 4, 25, porque no te enojes. Ya está, ahí listo. Profe, nunca más participo. No, mentira. Ahí está. ¿Listo? ¿Está muy bien? Ya, ahí lo invertí. Ahora, eso es cuando lo comparo con respecto a la unidad. Profe, ¿y cuando la fracción es exactamente la unidad, se, se denomina fracción unitaria? Porque la fracción te da igual a 1. ¿Está bien? Fracción unitaria se denomina. Eso normalmente son términos, ¿ya? Pero que te interese más que todo la clasificación. Ahora, no solamente lo puedo clasificar según, eh, pues, o comparándolo con respecto a la unidad, sino también con respecto a los divisores que tengan en común. Si, por ejemplo, las fracciones, la, los elementos de una fracción, que es el numerador, denominador, no comparten divisores en común más que la unidad. Entonces, estas fracciones se llaman fracciones irreducibles. ¿Estamos bien? Las fracciones se llaman irreducibles siempre y cuando, en este caso, el numerador y el denominador no tengan divisores en común más que la unidad. ¿Listo? Ahí estamos. Fracción irreducible, entonces es ello. Fracción irreducible, o sea, numerador. Y denominador... ¿Qué pasa Alex? Son PESI. Numerador y denominador son, 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 son... Son PESI. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué significa que sean PESI? Que el máximo común divisor de ellos es la unidad. Bueno, ejemplitos. Por ejemplo, a ver, ponte un poco más por aquí. esto también un poco más por acá. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería fracción irreducible? Por ejemplo... Un número 15 y un 16. Un 24, 25. Y tenemos muchísimo más. Ahora, ¿qué sucede cuando la fracción no es irreducible? Ah, bueno, la fracción no es irreducible, entonces se dice que es reducible, fracción reducible. Cuando ya tienen eh, más de un divisor en común, en este caso, pues... Eh, el numerador y el denominador. Tenlo presente, por favor. O sea, el máximo común divisor del numerador y el denominador es una cantidad, pero mayor a la unidad. Ahí está. Una cantidad mayor a la, uni a la unidad. Ya está. Por ejemplo, a ver, bríndame. ¿Qué fracciones impropias me podrías brindar? Por ejemplo, profe, 15 novenos. Chévere. 25 quinto Chévere. Ahí está. Ta, 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 ta. ¿Listo? Y tenemos muchas, muchas más, ¿ya? Tenlo presente, por favor. ¿Listo? Ya, y como te decía, mira, lo, lo que me brindó por aquí Luisa. Profe, 25 quintos, ¿qué cosa es exactamente? Aparte de ser reducible. Bueno, es una fracción aparente, ¿cierto? Porque la división me genera, ¿qué cosa? La división de ella me genera un número entero. Ah, ya. Entonces, si es que no se quiere trabajar con fracciones aparentes, entonces el problema debe decirte exactamente, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, fra ¿Cuántas fracciones decís de tal manera que? Da, 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 da? Y esta debe ser una fracción no aparente. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué significa que no sea aparente? Bueno, que simplemente eh, no vamos a considerar a esas fracciones donde la división me genera un número entero. O sea, esa es la idea. Está muy bien. Que la división no me genere un número entero. Tenlo presente. Esto nada más. Solamente es eso. Es esto. Ahora. Eso es lo, lo más sencillo, lo más básico, y unita más por si acaso, fracción decimal. Una fracción decimal es aquella donde el denominador, en este caso, es una potencia de 10. Recuerda que para que sea potencia, n debe ser un número entero positivo, por si acaso lo coloco. ¿Ya? Fracción decimal. Por ejemplo, ¿quién sería fracción decimal? Por ejemplo, un décimo. Ahí está. 19, 100 avos. 125 sobre 1000. Ahí está. esto Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el denominador sea una potencia de 10. Listo. Ahí estamos. Ahora, eso es con respecto a fracciones. Ya sabemos que son los números irracionales, los números racionales, la fracción, los, las clases de fracciones. Pero no solamente ello. ¿Ya? Sino también, en este caso, mmm, podría brindarte eh, la parte de. Mmm, no sé si. No, sí, 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 creo que vamos a utilizar eso. Eh, de la regla de los 9, que es para ayudarme a calcular la cantidad de cifras periódicas que tiene una división. Perdón, que tiene una fracción, no división, sino una fracción. ¿Ya? Eso, y, pero primero vamos a hacer esto. Mira, ¿qué ocurre? Ops, 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 observa. Hay algunas propiedades, si bien es cierto, en, la, en las eh, fracciones. Por ejemplo, te voy a brindar una propiedad que te va a ayudar muchísimo. Quizás no he colocado un problema de ese estilo porque a nivel de emisión todavía no se ha utilizado eso, pero por si acaso, por si acaso te lo coloco. ¿Ya? Observación. Si se tiene dos fracciones irreducibles, ¿ya? A sobre B, C sobre D. Y ellas se van a sumar, está muy bien. Mira, mira, estas dos fracciones son irreducibles. Fracciones. Quiero no que esto así esto. Fracciones. Creo que necesita cambiar un segundito. Un segundito. Ya, vamos a cambiar esto. A ver, señor, vamos a cambiar de punta. A ver. ¿Dónde estáis? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, creo un poco mejor. Ya, la suma de fracciones irreducibles, aunque está igual, me parece, creo que es el lápiz. Ya. A ver, irreducibles. Epa, ¿Por qué? Eh? ¿Por qué, señora? Algo falta ahí. Ya, bueno, fracciones irreducibles. Si esas son fracciones irreducibles, escucha, y la suma de fracciones irreducibles. Me da un número entero, obviamente si son fracciones me va a dar un número entero positivo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Necesariamente, si no, este no se lo coloco abajo para hacer el énfasis. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estas fracciones son homogéneas. ¿Qué significa fracciones homogéneas que tienen los mismos denominadores? B y D son iguales, necesariamente. ¿Estamos bien? Perdón, es, es un entonces. Entonces, si quieres que ocurra eso, entonces deben ser fracciones homo, homogéneas. ¿Estamos bien? B es igual a D. Tenlo presente, por favor. Fracciones con el mismo denominador. Chévere, claro. Así es, ¿ya? Entonces, eh, si en alguna oportunidad te cruzases con algún problema de ese estilo, bueno la suma de dos fracciones irreducibles qué cosa es es un número eh, es un número entero positivo entonces los denominadores son iguales suma de fracciones irreducibles si te da un número entero entonces deben ser homogéneas los denominadores deben ser igualititos por favor por favor por favor ya te lo presente ya está eh, voy a colocar aquí la parte de Números avales de una vez. ¿Por qué digo números avales y por qué, profe, no dice números eh, decimales? Es que no solamente vamos a trabajar en la base 10, sino vamos a trabajar en otra base. ¿Listo? Tenlo presente. Por ejemplo, y, y esto para que lo entiendas, no voy a colocar letras, nada, para, para que no se te complique. Entonces, escúchame, escúchame. Dame, dame una base entre 6 y 9, o desde 6 a 9. Una, un número cualquiera, un número cualquiera, de 6 a 9, cualquiera, cualquiera de ellos, de 6 a 9. ¿Cuál? Vamos, 8, ya está, todo va a ser 8, mira. 1, 2, 7, 0, 3, 1, 2, 2. Eh, 1, 2, 7, ahí está. Ahí está, de esta manera. Eh, de repente aquí le quito el 12. Ajá, aunque, okay. vamos a colocarla así, 300 ya, listo. Ajá, uh -huh, ya, listo, ok. Esto en base 8, ahí está, todas las cifras son menores a 8, así que no hay ningún problema. Entonces, este de aquí lo vamos a poder expresar como la división de dos, de dos números, obviamente, ¿no? De dos números. Ahora, primero van a estar en esta base, en la, base, en la misma base 8. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para que pueda transformar un número racional en cualquier base? Un número aval, en este caso octal. U octaval, lo puedes llamar. Eh, pero convertirlo a fracción. Sería así, mira. Colocas toditito, toditito, todo, profe, toditito. 3, un poquito más arriba. 3, 1, 2, sin la coma, 0, 3, 1, 2, 7. Esto en base 8. ¿Estamos bien o no? Ahora, le voy a restar, profe, le va a restar, sí, le voy a restar todo lo que se encuentre antes de este sombrerito, de este sombrerito, todo lo que se encuentre antes, ahí está. Ahí está, hasta acá. ¿Listo? Entonces sería así. 3, 1, 2, 0, 3 de la base 8. ¿Listo? Ahí estamos. Ah, que sí. Sí, ahí está. Ahora tengo esa diferencia de números. Ahí estamos. Y eso es lo que tienes en el numerador. Ya no vas a tener nada más. Pero ahora, en el denominador, ¿tú qué vas a colocar? En el denominador vas a colocar lo siguiente. Escúchame, 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 escúchame. Primero, si hay cifras debajo del sombrerito, vas a colocar tantas cifras máximas de la base como cantidad de cifras debajo del sombrerito. Pero para que puedas darte una idea mejor, ¿sabes cómo se denominan a estos señores que están, eh, a, a estas cifras que están debajo de ese sombrerito? Son tres, ¿verdad? Son tres cifras. Como puedes observar, son tres cifras. Ya, pero reciben un nombre. Son tres cifras periódicas. ¿Estamos bien? Tres cifras periódicas. Entonces, si hay tres cifras periódicas, vas a colocar tres cifras máximas. ¿Qué, profe? Sí, sí. Colocas, si la base es 8, te pregunto, ¿cuánto es la cifra máxima de la base 8? ¿Podrías decirme? Uy, cifra máxima de la base 8, oye, ¿quién es? El 7, claro. Entonces, vas a colocar tanto 7 como cifras periódicas. ¿Tres cifras periódicas? Ah, colocas 1, 2, 3. Profe, si en el caso que no hubiese fracciones periódicas, ¿qué hago? Vas a colocar primero un 1. ¿Estamos bien? En vez de la cifra máxima, colocas un 1. Cuando no hay cifras periódicas. ¿Listo? O sea, cuando no ves el sombrerito, esa curvita. Ahora, después de estas de de esta cifras máxima, vas a colocar o vas a observar cuál es la cantidad de cifras que se encuentran entre la coma y el sombrerito. O sea, ¿quién se encuentra ahí? Este señor, el 03. Donde, evidentemente, cuántas cifras tiene, tiene dos cifras. Pero estas cifras se denominan cifras no periódicas. Cifras no periódicas. Ya está. Y esa cantidad de cifras no periódicas, a la derecha de esta cifra máxima que ha colocado, vas a colocar tantos ceros como esa cantidad que hay. O sea, si hay dos, coloca dos ceros. ¿Qué profecía? Sí? sí. ¿Y todo esto, profe, en dónde? En base 8. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. Si hubiese estado en base 9, colocabas 8, 8, 8. 0, 0, porque hay dos cifras no periódicas. ¿Ya? Cifras periódicas de periodo en periodo, de grupo en grupo, se van a ir repitiendo. Si es 1, 2, 7, sigue, ¿no? 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7. ¿Ya? A ver, unita más, por ejemplo. A ver, observa. Si yo tengo, por ejemplo, 0,12, ¿cómo sería? Si estamos en base 10, obviamente. Colocas todo el número, profe, 12. No hay cifras. Eh, antes del sombrerito, entonces queda así tal cual. No hay cifras periódicas. Ahora, ¿entre cuánto? Bueno, como no hay cifras periódicas, le colocas uno. Y tantos ceros como cantidad de cifras decimales o cantidad de cifras no periódicas. Son dos. Listo. Cero, cero. Listo. Ya está. Ahora, profe, otra, otra, otra. Bueno, por ejemplo, vamos a, a realizar, o voy a colocar aquí, uno de eh, las fracciones que vamos a utilizar, o uno de los valores que vamos a utilizar. Mira. A ver, espérate. Aquí. Vamos a utilizar una por acá. Es de aquí. Uy, ¿por qué no lo ha pasado? Esto está con. Ya, eso está con sombrerito y aquí también está con sombrerito. Ya está. Entonces, 59459, ahí está. 59459, por cierto. 59459. O si no, aquí lo escribo mejor. Pero no olvidarme. Ya, aquí. 59,459 y todavía esto está en porcentaje. Y también tienes el 54,16. Ahí está, periódico. Ajá, perfecto. Ahora, observa. Ya, observa, por favor. A ver, por aquí. Mira. Lo que voy a hacer es utilizar esto, colocar cada uno de ellos para ya no estar colocándolo luego. O sea, utilizar de una vez esto de aquí. Mira. Entonces, ¿qué vas a hacer para colocarlo en fracción? Fácil, colocas por aquí lo siguiente, porque normalmente trabajar así pues, es un poquito complicado a veces, hay que tener mucho cuidado. Si puedes trabajar con estos, a buena hora, así tal cual, como está. Pero si no, lo colocas en fracción y ya está. Entonces, 59.459, y se denomina así: cuando solamente hay cifras, en este caso periódicas, entre la coma y este, esta, esta curvita, ese sombrerito, no hay cifras en este caso, o sea, carece de cifras no periódicas. Entonces, se denomina número periódico puro. Y periódico mixto será si es que hay presencia de cifras no periódicas y cifras periódicas. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. Ya, ahora, ¿qué tenemos aquí? Él sería así. Colocas todo el número. ¿Estamos bien? Esto de aquí vamos a convertir primero. ¿eh? Escucha, escucha, escucha. Esto de aquí vamos a convertir primero. ¿Ya? Sería. Coloco todo el número, estamos en base 10. 5, 9, 4, 5, 9. Ah, perdón. Vas a colocar todo 5, sin nada. 5, 9, 459. Estamos en base 10, ¿ah? ¿eh? Ya no hay necesidad de colocar la base. Se va a sobreentender. Pero, ¿qué cosa voy a hacer? Le vas a restar todo lo que se encuentre antes de quién? Antes del sombrerito. Y todo lo que está antes es 59. ¿Está? ¿Todo sobre cuánto? Si hay tres cifras periódicas, voy a colocar tres cifras máximas. Consulta, ¿cuál es la cifra máxima de la base 10? cuál es la cifra máxima de la cifra claro, profe, 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 nueve. Entonces, ¿cuántos 9 vas a colocar? Tres cifras nueve porque hay tres cifras periódicas, ahí está. Y profe, ¿cuántos ceros? Profe, no hay cifras no periódicas, por lo tanto, no coloco cero. Así es. Y hasta ahí quedaría ya este valor de aquí interno sería él. Pero recuerda, date cuenta que aquí está con porcentaje y si está con un, un ciento, entonces vas a colocar es un uno sobre 100. O sea, el 100 va a multiplicar a este señor. Y si es así, entonces agrega ceros. ¿Cuántos? Dos ceros. Esto por este señor. ¿Ya? Tenlo presente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a operar. 59.400 me quedaría en el numerador. 59.400. Todo esto dividido entre no, 99.900. Simplifico dos ceros, simplifico dos ceros. Y trate de simplificar, por ejemplo, ellos dos. Tiene novena, novena. Novena arriba sería, a ver, ¿cuánto sería? 6,54. 54. Eh, a ver, o, o no tiene novena. No, sí tiene novena. 6,54. Y sobra 5, 54, 6. Ya, si aplico novena, 111. Pero 111 es 3 por 37, si es que el cálculo no me falla. Uh -huh, sí. Ahora, tercia, tercia. Arriba te quedaría 22 y abajo te quedaría 37. A ver, de todas maneras si es que está algo mal, corrígeme, por favor. ¿Está bien lo que he colocado? ¿Está bien lo que he simplificado? A ver, aquí novena, novena, aquí me quedo bueno, 27A, en 27A en realidad me queda 22 y aquí 37. ¿Sí? ¿Está bien? Va, acá. Ahora, profe, ¿qué hacemos? Bueno, lo mismo, pero para este señor. ¿Estamos bien? Mira, lo mismo, pero es para este señor. ¿Qué hacemos? Muchas gracias. Ahora, hacemos la misma idea. Profe, ¿qué hago? Toitito, solamente con él. Primero con él. Primero con él. Coloco todo. 5, 4, 1, 6. Si está en cierta base, colocas la base. Menos todo lo que se encuentre antes del sombrerito. ¿Quién está? 5, 4, 1. Menos 5, 4, 1. Y todo sobre cuánto? Bueno, si estamos en base 10, tantas cifras 9 como cantidad de cifras periódicas. Hay una cifra periódica, un 9. Hay una cifra no periódica, un 0. A la derecha es 9. Pero por este señor de aquí, por este señor de aquí. ¿Qué hacemos? Le agregamos dos ceros aquí. Dos ceros. Voy a colocarlo con verde mejor. Y aquí también arriba. La misma idea. Solamente le estoy cambiando de color nada más. Pero de ahí el procedimiento es el mismo. Entonces, me quedaría arriba. A ver, vas a restar, por favor, 5.416. 5.416 menos 541. ¿Cuánto sería? 4875, ¿no? 4875. 75. Y todo esto sobre 9.000. Ya está. Ahora, ese 875, a ver, 25, 900 más 100, 125, ya. Ese, ese 4875 es múltiplo de, de 125. Así que le vas a aplicar arriba 125 ABA y abajo también 125 ABA. Si aplicas 125 Agua arriba, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? A ver, vamos. ¿Cuánto quedaría? 4 por 4 es 16. 16 más 3, 17. Hoy estoy mal, a ver si no, corrígeme. Eh, no, ¿qué estoy hablando? A ver. 125 es 2. 4, 8. 8 por 4, 32. 32 más 5. Ajá. No, 32 más 7, ¿no? ¿Cuánto sería? 39, ¿no? Arriba es 39. Ajá. <coughs> claro, yo estaba pensando en otro número. Ya. Eh, recuerda que 1000 sobre 125 sería 8, pero como tengo 4000, sería 8 por 4, 32. Esto 875 es 1000, pero 100, menos 125, o sea, tendría que agregarle aquí ya no un 8, sino un 7, por eso sería 39. Simplifico, otro color: 30, eh, 125 ava, 39. 135 ava, los ceritos de lo que. Perdón, 125 ava, quinta, 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 me queda 2 por 2 por 2 y por 9. Pero arriba tiene tercia, por eso aplicas tercia, tercia. Te queda arriba 13, y abajo te quedaría, eh, bueno, aquí todavía 3, tercia. Aquí te quedaría 13, ahí está. 3 por 2, por 2, por 2. O sea, sería 8 por 3, 24. ahí está, Entonces, Efectivamente, como, como nos comentó Rubí, profe, eso sale fácil. 13, 24, a vos. y esta, mira. Ha representado a esos señores de manera que te generan unas fracciones irreducibles. Entonces, escúchame. Si tú tienes una fracción que genera una cantidad aval o una cantidad decimal, entonces se denomina una fracción propia. Cuando es irreducible y te genera un valor de esa forma. ¿Listo? Ya está. Entonces, hasta ahí sería la primera parte. Lo que me faltaría sería simplemente la famosa regla de los nueve. Y ya está. O sea. Pero la, pero la gran mayoría de problemas es respecto a esto, ¿no? Cómo poder convertir para que estos, estas situaciones o esas operaciones internas sean sencillas de ser realizadas. Ya, entonces te dejo no sé dos minutitos para que puedas copiar y si me un poco me avisas. Ya voy a cronometrar por aquí. Aquí sí tengo cronómetro. A ver, dos minutos y medio ya para que no sean tan pocos. Listo, vamos. Ve copiando por favor. Dos minutitos. Cualquier cosa me avisas, igual yo voy a estar acá. No me voy a ir a ningún lado. Pararararara. mm-hmm <clears throat> Ok, listo. Pasaron dos minutos y medio. ¿Puedo continuar o de repente aún no? Depende de ustedes. Depende, depende, depende de ustedes. Si ¿Sí podemos continuar, ya, va acá. Dame un segundito. Bueno, no, lo voy a realizar, no, no hay problema. <coughs> uh -huh. ya a ver lo que faltaba nada más era la parte de eh, la regla de los nueve para saber cuántas cifras periódicas más que todo tiene una fracción irreducible entonces vamos a ver ahí eh, qué sucede ahí nada más entonces mira voy a colocar por aquí una reglita práctica porque te puede ayudar bastante por ejemplo <coughs> De la siguiente manera. A ver. Um, voy a colocar. Bueno, a nivel de misión, solamente hasta seis es, es necesario. ¿eh? O, bueno, los cuatro primeros vas a recordarlo, pero eh, para el examen de misión es necesario solamente los seis primeros. Eso desde ya te lo digo. A ver, un segundito. Estoy aquí. Ahí está. A ver. A ver. Listo.

Estamos, esto, uh -huh. ah. a ver, no, tranquilo, tranquila, que voy a borrar por aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Listo, la regla de los 9. Primero, debes de colocar aquí eh, esos valores, estos 9. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué se colocan los 9? Porque el número 9 viene a ser la cifra máxima que se utiliza en la base 10. Si fuese otra base, por ejemplo, la base 7, tienes que colocar la tabla de los 6. ¿Estamos bien? Porque es cifra máxima de la base. ¿Estamos bien? De la base 7 en ese caso, ¿no? Regla de los 9. ¿sí? Para poder identificar en esa base cuántas, cuántas cifras periódicas se van a generar. Los factores que se encuentren en el denominador cuando la fracción sea sí es reducible. Eso ya lo vamos a ver luego. ¿sí? Entonces, primer paso. ¿Qué cosa debo de tener, profesor? Lo que debes de tener es lo siguiente. Descomponer primero canónicamente a cada uno de los números. Entonces vas a descomponer canónicamente. Descomposición canónica. DC. Descomposición canónica. Entonces sería así. El 9 es un 3 al cuadrado por. Perdón, simplemente un 3 al cuadrado. Muy bien, este, por ahí van a. El 99 sería un 3 al cuadrado, pero por 11. El 999 sería un 9, pero por 111. 111 es un 3 por 37. Ese o sería 3 al cubo por 37. Ajá. Ahora, el, no, el 9999 sería ese señor, pero ¿por cuánto? Por 101. O sea, él sería 3 al cuadrado por 11 por 101. Ah, ok. Ahora, el 99.999. Ya. Podría extraer un 9 de repente. Ahí está, un 3 al cuadrado. Me quedaría ese señor. Ese señor tiene. 11 no, no tiene 11 Más o menos, no, no tiene 11 abas Tendría, a ver, mmm, 41 abas si es que mal no recuerdo. Ya está. Y tendría, si mal no recuerdo, 271 abas Si mal no recuerdo, ¿eh? ahí está, por ahí dice Ivana, te agradezco muchísimo, perdóname, no había leído. Entonces, ahí tenemos. Quizás por aquí ya se torne un poquito complicado, pero vamos a ver, mira, acá hay seis cifras. Entonces, la recomendación, el bloque que ya tienes, es el de 3. 3 y 3. Ya está. O sea, sería así. Ese 3 al cubo por 37. Pero aquí tendrías 1000 veces 999 más una vez. O sea, 1001 veces. Y 1001 veces tiene 11. 11 sería por aquí 9, 1. Pero 91 es ¿cuánto? 7 por 13. Entonces tendrías 3 al cubo por 7, por 11 y por el 13. El 37 también por 13 por 37 y ya está ajá muy bien por ahí Joana. excelente ahora esto de aquí sí ya se tornan complicado descomponerlo nada más es complicado pero de todas maneras yo lo voy a colocar ya es complicado ¿eh? es complicado descomponer eso es un arduo trabajo ¿eh? no es sencillo pero por si acaso lo voy a colocar ya a ver me voy a ayudar que ni yo no y no lo voy a estar descomponiendo en cambio, los otros sí eran sencillos, como puedes ver, la, for la forma que hice es por bloques y ya está. Esa fue la idea, esa es la idea más básica. Eh, sería 3 al cuadrado por 239. Y mira este número primo, ¿eh? mira este número primo, 4649. Ahí está. Y la descomposición del otro es 3 al cuadrado por 11. Aunque él sí lo puede hacer, no sé, de 2 en 2, o de repente grupo de 4 en 4, ¿no? Y de ahí seguir descomponiendo. Ahí él quizás sí se podría formar, pero cuando es un impar como que resulta ser ya un poquito más complicado. Pero cuando es una cantidad de cifras par, uy, puedes agarrar de cuatro en cuatro, por ejemplo, ¿no? Grupo de cuatro, grupo de cuatro y ahí sería 10.001, por ejemplo, y tendría, tendría 11 ABA, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no? Dos, tres, diez 3, 10.001. Sí, pues acá ya me hemos replicado pero igual. Más, menos, más, menos, más. Eh, no, sería eh, 100.001 porque aquí me genera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiene 11 abas, no tiene un abas. Ah, es que ya se extrajo, perdón, esta cifra, este, este grupo de 4, y el grupo de 4 sí si tiene 11.000. Ah, ya, pues ya, que raro, él no tiene. Y a él tendrías que descomponerlo. ¿eh? ¿De dónde provendrá? Bueno, hay que, que simplificarlo. ¿no? Supongo yo que proviene, como era de 4, es 3 al cuadrado por 11 por 101, proviene del 73 por 137. 101 faltaba anterior y 137. Ya está. ¿Listo? Ok. Como puedes observar, pues eso sí, pues se torna complicado en realidad. No es que sea sencillo. Eso no es sencillo para nada. Para nada. Ahí está lo estoy colocando aquí. esto Ahí está. Perfecto. Ahora, uh, ya lo dejo así. Mira, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Un poquito más de repente. Ahí ya está. Mira, ¿qué ocurre aquí? Vas a tener lo siguiente: vas a tener los famosos, los famosos niveles. Y vas a tener los famosos representantes de cada uno de esos niveles. Representantes. ¿Listo? A ver, por aquí trazo la línea para el nivel. Ya. De arriba hacia abajo vas a colocar los niveles. Primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿Listo? Tenlo presente, por favor. De arriba hacia abajo vas a ir colocando los famosos niveles. ¿Ya? Los famosos niveles. Ahí estamos, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre por aquí? Escúchame. ¿A qué vamos a llamar o, o primero? ¿Por qué le llamamos nivel? Nivel lo llamamos en una primera instancia porque me va a brindar cuántas cifras nueve estamos usando, puras cifras máximas de la base. Estamos bien, puras cifras máximas. Ahora, en este caso. ¿Cuántas cifras máximas utilizamos aquí? Una, una. Dos cifras máximas, dos cifras. Tres cifras, tres cifras. Eh, cinco cifras, cinco cifras. Eh, ocho cifras máximas, ocho cifras. Ahí está. Esa es la idea. Ahora, pero muy aparte de eso, me va a determinar si yo tengo aquí ciertos factores representantes, que ahora vamos a ver quiénes son me va a determinar la cantidad de cifras periódicas que cada uno de estos representantes me brinda, cuando solamente se presenten cada uno de ellos. ¿Estamos bien? Por ejemplo, ¿a quienes llamamos representantes? Aquellos factores de cada uno de estos numerales que previamente no aparecen y que son potencias enteras. A eso me refiero. Mira, podría ser, y, y por ahí uno que otro divisor. Por ejemplo, en este caso... El 9 sería un representante, ¿de quién? Del nivel 1. O sea, cuando yo tenga en el denominador un 9, y esta es una fracción irreducible, si es una fracción irreducible, entonces al dividir ellos dos me va a generar una cifra en su periodo. Una cifra periódica, ¿estamos bien? Eso es lo que me va a generar, una cifra periódica. Por eso 9 es representante de su nivel, nivel 1. Pero no solamente él. Si te has dado cuenta, cuando tú divides entre tres, también, también te genera una cifra periódica. Entonces es de nivel 3. Estamos bien. Perdón, es de nivel 1. Estoy hablando piedras. De nivel 1. Te genera una cifra periódica. Estamos bien. Entonces, mira, es tres o en este caso toda su potencia. El divisor primo o su potencia. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ya previamente se ha colocado representantes, hacia abajo que estás yendo. Ya no vas a repetir, pues. Ya no vas a repetir. O sea, esa es la idea. ¿Estamos bien? De arriba hacia abajo. Ya no vas a repetir. Entonces, aquí si bien es cierto hay 3, hay 9, pero también hay 11. Como 3 y 9 ya se han tomado previamente, entonces aquí lo que primaría como representante es el 11. Y si abajo sigue apareciendo 11, lo de abajo ya no va a ser representante con el 11. Aquí tengo 3. 3 al cuadrado también se ha tomado, pero 3 al cubo, que es 27, no se ha tomado. Y 37 tampoco, ahí está, los dos representantes de la base 3. Profe, ¿cómo puedo recordar? Bueno, de nivel 1 es sencillo, 3 y 9, ¿no? Ahí no creo que haga problemas. Profe, con el 99, 99 aparte de tener novena, tiene 11, va representante de nivel 2. Y profe, ¿cómo me acuerdo de nivel 3? ¿Tengo que descomponerlo? No, bueno, simplemente en tu mente dice, no sabes que eh, el representante de la base 3 es un, una potencia de 3. Bien, si quiero nivel 3, 3 al cubo. Ya está, 27. O el otro que se obtiene sumándole 10, 37. ¿Ya está? Entonces, busca la manera de que estos representantes no sean complicados para ti, para que a la hora de tener los ejercicios, que te pregunten sobre cantidades y cifras periódicas o no periódicas, tú debas tener esto rápidamente. ¿Ya? Ahora, vamos con el nivel 4. El nivel 4, si bien es cierto, está el 3, está el 9, pero ya previamente está. El 11 también ya está. El que no está aún es el 101. Listo. Representante del nivel 4. El primer número primo de tres cifras. Ya está. El nivel 4. Nivel 5. Bueno, el 3 ya está. 3 al cuadrado también. 41 no. Ni 271. Ahora. ¿Cómo yo puedo recordar ellos? Bueno, el 271 no creo que, te, que lo recuerdes. Si lo recuerdas, a buena hora, ¿no? Y eso con la constante de práctica. Pero... Eh, lo que sí te recomiendo recordar es el 41. El 41 es uno menos que el 5 y justo la suma de cifras de 41, que es el número primo, te da exactamente quién? 5. Entonces, de nivel 5 trata de buscarlo de esa manera. ¿Estamos bien? Ahora, del nivel 6, profe, 3, 3 al cuadrado, 3 al cubo, ya está. 11, ya está. 7 a no aparece. Entonces, 7 estaría por aquí. 37, ya está. El 13 no está. Entonces, 7 y 13. Ay, eh, profe, y aquí, aquí, aquí no se puede, profe. Oye, nivel 6 más 1, 7. ¿Y qué pasa si yo sumo ellos dos? 6 y 7, 13. Ah, mira, profe. El consecutivo a ese nivel y la suma de ellos dos. Listo, ahí están los dos representantes de dicho nivel. Para el nivel 7 y nivel 8, ¿quiénes serían? 3, 3 al cuadrado, ahí está, 239 y 4,649. De este señor, 3 al cuadrado, ahí está, 3 también, 11 también. 73 todavía no está. 101 ya está y 137 todavía. Entonces, déjame decirte pues que estos, estos cuatro últimos, ¿no? Representantes de nivel 7 y 8, no lo vas a recordar rápidamente, ¿no? Se va a complicar. Entonces, profe, ¿qué hago? Como te decía, la recomendación solamente está hasta el nivel 6, porque ya esto se va a complicar. ¿Listo? Eh, y hay muchas formas como la que te acabo de, de mencionar para poder recordar a qué nivel pertenecen ciertos representantes. ¿Listo? Ahora, pero profe, ¿todo esto para qué? Ah, yo tengo una fracción, por ejemplo, que es irreducible. Ejemplo, 17. 2 a la quinta por 5 al cubo por, por ejemplo, 11 por 27. Ya está. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, primero, debes de darte cuenta si la fracción es irreducible o no. Si no es irreducible, trata de simplificar lo más que pueda para que sea reducible. Entonces, esta fracción sí es irreducible. Como puedes observar, el 17 con ningún factor del denominador tiene en común. Nada. Solamente la unidad. Listo. Ya es una fracción irreducible. Ahora, segundo paso que tú debes aplicar es de que se encuentre descompuesto canónicamente el denominador. Esos son los dos únicos pasos que debes darte cuenta. ¿Listo? Ahora. Ahora sí, mira. Cantidad. Primero vamos a empezar sin utilizar la regla de los 9. O sea, hallar la cantidad de cifras no periódicas cantidad de cifras no periódicas. ¿Listo? Entonces, esto que es igual. Bueno, simplemente sería así. Concéntrate en la base. La base es 10, ¿cierto? Factores primos de la base 2 y 5. Entonces, quien tenga mayor exponente de esos factores primos, vendría a ser la cantidad de cifras no periódicas que te va a brindar, ¿ya? ¿Quién es? Es el mayor exponente. ¿De quién? De 2 y 5. Ahí estamos. El mayor exponente de 2 y de 5. A ver, esto aplícalo en lo que acabamos de ver. Ya sabes que el primer paso debe ser fracción irreducible, segundo paso, el denominador debe ser, debe estar, perdón, descompuesto canónicamente. Listo, ya están los dos pasos. ¿Qué hago ahora? Bueno, simplemente para hallar la cantidad de cifras no periódicas, me fijo del mayor exponente de 2 y de 5. ¿Quién sería el mayor de los exponentes de 2 y de 5? ¿El 5 o el 3? Profe, efectivamente, el 5. O sea, esta división tiene 5, eh, en este caso, 5 cifras no periódicas. Ahora, pero también hay para poder saber, y es justo para lo que hemos hecho la tabla de los 9, la cantidad de cifras periódicas. Cantidad de cifras periódicas. Ya está. Listo. Ahora, respecto a él. ¿Esto a qué sería igual? Bueno, escúchame, 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 escúchame. Si solamente hay, por ejemplo, esto no se encuentra, solamente hay un 11, tú sabes que el 11 es de nivel 2, por lo tanto, si solamente está el 11, entonces te va a generar que ¿cuántas cifras periódicas? Su nivel, 2, dos cifras periódicas. Pero si ya aparece más de un nivel, mira, él es de nivel, el 11 es de nivel, voy a cambiar de color, 11 es de nivel 2. Y el 27 es de nivel 3. Ya está, de un 3 al cubo, recuerda. Nivel 3. Cuando ya aparece más de un nivel, lo que vas a aplicar es lo siguiente. Mira, escucha, escucha, escucha. Mínimo común múltiplo de quiénes de los niveles. Tenlo presente, por favor. Entonces, esto en ello. A ver qué tendríamos. Bueno, simplemente me doy cuenta de que tengo que aplicar mínimo común múltiplo. A esos niveles, al 2 y al 3. ¿Cuánto sería esto? 6, eh, perdón, 6 eh, cifras periódicas, ¿ya? seis cifras periódicas te va a arrojar esa división. Ahora, quizás en los problemitas te podrían decir, no, tú ya ya esto, ya sabes cuánto es, ta, ta, ta. Te dicen, eh, determine qué proposición es correcta o de las claves, cuál de ellas está coloca colocando de manera eh, incorrecta o cuál de ellas es falsa o cuál de ellas es. Es verdadera. O sea, esa idea tenlo presente. Si, por ejemplo, te dicen que esto es igual a 0,001, ¿la división es posible que concluya ahí? Bueno, veamos, ¿no? Si es que concluye ahí, significa que debe tener solamente tres cifras no periódicas. Y aquí dice 5. Ah, entonces ahí no puede concluir la división. ¿Estamos bien? Te dicen que eh, en este caso aún no se ha encontrado eh, una cifra no periódica, ¿no? Se ha encontrado tres. Aún no se ha encontrado cifra periódica eh, y bueno sí, porque tengo que seguir dividiendo y ver si es que no eso no es esa es la idea. Pero faltaría ya está listo. Entonces para eso te va a servir la famosa regla de los nueves y unita más en estos dos últimos minutos ya para cerrar con la teoría. Ya escúchame para poder luego resolver los problemitas. Una observación muy importante es la siguiente. Observa, observa, oye. Si yo tengo un 0,a de la base n, este es un a sobre n. ¿Estamos bien? Escúchame, ¿ah? ¿eh? Tú cuando tienes eh, 1, 2, 3 de la base a, sería 1 por a al cuadrado, más 2 por a a la 1, más 3. Pero ya cuando se convierte este señor en una cantidad periódica, ya sea mixta o pura, tendría así, ¿no? Por ejemplo, 1, eh, 2, 1, 3, por ejemplo. Y así, algo así. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en este caso colocas la. Después de la coma. Ya sería un 2. Pero ya no multiplicando, sino dividiendo. Entre a, a la 1. Más 1 sobre a, a la 2. 2, 1. Luego sigue el 3. Más 3 sobre A al cubo. Y así sucesivamente. Esto se va repitiendo. Más 2 sobre a, a la cuarta. 1 sobre a, a la quinta. 3 sobre A a la. A la sexta. Ya está. Y sigo, 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 sigo. Como puedes observar, te saldría 1, 2, 3, 1, 2, 3, coma, porque aquí hay ya fracciones donde el denominador son potencias consecutivas de la base. Entonces colocas en ese orden, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Ah, profe, se está repitiendo, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Listo. Sombrerito. Y esto vendría a ser dicho eh, resultado. ¿Estamos bien? Nosotros podemos pasarlo, perdón, de una base A. Podemos pasarlo de lo que está así de esta manera, aval, a suma de fracciones. O de lo que está en la suma de fracciones, lo puedo pasar aquí a este número aval, de esta manera, tal cual. ¿Listo? Ahora, si me has entendido esto, entonces, si yo colocase, por ejemplo, 0, a periódico puro, n, sería, en este caso, a sobre, pero cuando tengas cifras periódicas, ya no vas a colocar, en este caso, pues, eh, y voy a colocar las más cifras, ya dame un segundito, voy a colocar a, b, c, ahí está, algo así, en, en base n, ¿listo? Colocas a sobre n, las cifras de aquí, luego seguiría b, b sobre n al cuadrado sería c sobre n al cubo, y así sucesivamente, voy a ir sumando, pero como el b, c se va a seguir repitiendo, aquí estaría b por n a la cuarta más c por n a la quinta, y así sucesivamente, como vas viendo. Tendría 0, A, B, C, B, C, B, C. Entonces, aquí los puedo juntar a ellos y debajo del sombrerito. Y se acabó. ¿Listo? Eso debes de reconocerlo, por favor. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí sería la teoría. Copie, por favor, dos minutitos. Si es que dos minutitos se parecen poco, me avisa, ¿ya? Voy a bajarle aquí, a ver, un segundito, a dos minutos, cero, cero. Listo. Ahí está, vayan copiando por favor. Cualquier duda me avisan, ¿ah? ¿eh? Listo, pasaron eh, digo dos minutos, un tiempo más o ya podemos resolver los problemitas. Depende de ustedes. Listo, ejercicio entonces. A ver, confirma, confirma, confirma. ¿Puedo resolver los ejercicios? ¿Seguro, seguras? Ay. ¿Puedo o no puedo resolver? Vamos, sí, ya, listo, vamos. Problema número uno, a ver, un segundito, ahí está. Vamos con la parte de los ejercicios de clase. A ver, uno, es un clásico problema con respecto a números racionales. Tú debes de tener presente lo siguiente. Si, por ejemplo, escúchame, yo realizo una obra en cinco días. En un día, ¿qué parte de la obra realizo? ¿Me podrías decir? Si en cinco días termino la obra, ¿en un día qué fracción de la obra realizo? La quinta parte, perfecto. Ahora, obviamente eso cambiaría si es que mi eficiencia también cambia con el transcurso de los días, ¿no? Eso ya es, o mi habilidad cambia. Entonces, esa es una cuestión muy, muy, muy diferente, ¿ya? Pero para ese tipo de casos, cuando no te dicen nada respecto a ello, simplemente asumir de esa manera que tu eficiencia es equitativamente o esa no va a cambiar con el transcurso, con el transcurrir del tiempo. Ahora, eso es con respecto a las personas. Pero, ¿qué ocurre cuando son eh, máquinas, no? O, por ejemplo, aquí el tipo de el clásico problema de que un caño o más y un desagüe van a llenar una piscina. ¿no? Bueno, el desagüe va a desaguar, como su nombre lo dice. Va a quitar cierta cantidad de litros de, de agua o de, de ese contenido que se tenga, de esa sustancia que se tenga. Ahora, mira, este primer problema me dice lo siguiente: si un grifo A llena una piscina vacía en cinco horas, te pregunto. Si un grifo A llena la piscina en cinco horas, en una hora, ¿qué fracción del total estaría llenando? ¿Qué fracción de la piscina estaría llenando? A ver, tal cual, la, la misma lógica, la misma lógica, la misma lógica. Claro, profesor, la quinta parte. Y eso voy a colocar por aquí. Así que, mira, 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 mira. Voy a colocar así. Coloco. Y, perdón, y ahora sí. Yo tengo el grifo A, la cual pues se demora cinco horas en llenar la piscina, pero en un día, en un día, lo que va a llenar de la piscina será la quinta parte. ¿Y qué sucede con el grifo B? Bueno, también va a llenar la piscina vacía, pero en diez horas, el doble de tiempo, mira. Mm, o sea, llena la décima parte en un día. ¿Listo? Ahora, estando vacía... Dentro de cuánto tiempo le tomará a ambos grifos abiertos a la vez para llenarla. Ok. Entonces, un quinto el primer día, el primer caño, y un décimo el segundo. Ahora, esto de aquí lo van a realizar de manera conjunta, pero durante cierta cantidad de tiempo. Si son dos horas, por dos, por dos. Si son tres horas, tres, tres. Si son X horas, X por todo esto. Y como él debe llenar completamente, profe, una hora sería. Eh, ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí. Hablo algo y coloco otra cosa. Una hora. Gracias, muchas gracias. Ahora, entonces, me quedé con lo anterior, creo que con días, con, con mi ejemplo. Ya bueno, ahora, sí, sí, sí. Ahora, en este caso, durante X horas, van a estar realizando cada hora esta cantidad de trabajo y así van a poder terminar, o sea, llenar la piscina. Ya está, debe ser como uno. Simplemente, pero esto sería por dos, por dos. Profe, ¿por qué? ¿Ah? Fracciones homogéneas. Dos décimos más un décimo, tres décimos. Ah, si tres décimos es lo que avanza en un día, entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo se demorará en total? Se demorará la inversa. Diez tercios. Mira, lo podemos operar así, tal cual como lo puedes operar, como lo puedes observar. O también lo puedes razonar. Si uno se demora cinco horas en llenarlos, bueno, lo que va a hacer en una hora es un quinto, el otro un décimo. Bueno, para homogenizar de manera conjunta, dos décimos, un décimo. La suma, tres décimos. ¿Estamos bien? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero mira, si en una hora una persona hace la quinta parte para terminar todo el trabajo, ¿cuánto se demora? Cinco horas. O sea, solamente invierto esto, mira. Si en una hora una persona realiza la décima parte, entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar para terminar todo? Para terminar. Entonces sería al invertir este señor. Entonces, si de manera conjunta hacen esta cantidad de trabajo, entonces el tiempo que les toma es la inversa nada más, 10 tercios, ahí está. O sea, ya no hay necesidad de colocarlo así, solamente lo puedes analizar. Eso ya con el transcurso de, 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 de la experiencia. ¿Listo? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. Si esto es lo que se demora y mira cómo se encuentran tus datos, están horas y minutos. Bueno, esto sería 3 horas con un tercio de hora, pero un tercio de hora, ¿cuánto es? La tercera parte de hora, 20 minutos, ¿ya? Esa sería la respuesta para este problemita. La clave, barquito, barquito, barquito. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿O por ahí ha escrito algo que no era? Avísame si no. Me avisas, me avisas, me avisas. Ya, vaca. bacán, vaca, vaca. Profe, ¿por qué multiplicó un? Solamente para homogenizar, Luis. ¿Sabes qué es homogenizar? Para que las fracciones sean homo, los denominadores iguales, al 5 le faltaba por un 2, y para no afectar, obviamente, para que siga siendo un quinto, eh, por 2 arriba, ¿no? Esa es la idea. Ajá. Esa es la idea. Ya, listo. Estas operaciones básicas, por favor, tenerlas presentes, ¿ah? ¿eh? Tenerlas presentes. Ya, listo. Vamos con la 2. ¿Puedo o no puedo? Habla. Escribe, ¿puedo no puedo con la dos? Vamos, 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 la dos. ¿Puedo con la dos? Yuhu. Sí, ya. A ver, dice, realizó una caminata en un tiempo determinado. El primer tramo lo hizo en un tercio de ese tiempo, el segundo en un sexto del tiempo restante y en el tercer tramo tres quintos del tiempo que restaba. En el cuarto y último tramo, cuarto y quinto, eh, le demoró, dice, perdón, lo realizó en 48 minutos. Ya. ¿Cuánto tiempo duró la caminata? Supongamos que el tiempo de la caminata haya durado T minutos. ¿Estamos bien? T minutos. Ahora, en este caso, recuerda, él se encuentra en minutos. ¿Listo? Ahora, pero aquí me dice siempre de lo que resta, lo que resta, lo que resta. Entonces, ese tipo de problemas es sencillo y trabaja con el resto. Mira, si una persona, escúchame, si una persona realiza un quinto de su trabajo, ¿cuánto le falta para terminar la obra? ¿Qué fracción? Vamos, si una persona realiza un quinto de, su, de la parte, de, del total de la obra, perdón, le falta los cuatro quintos, esa parte. Ya, si una persona realiza la tercera parte, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto le falta? Los dos tercios, eh, profe. Si una persona hace los siete novenos de la obra, ¿cuánto le falta? Vamos. Si una persona realiza los siete novenos de la obra, ¿cuánto le falta? ¿Qué fracción de la obra? Los dos novenos. Así es, perfecto. Entonces, la suma debe ser la unidad, no te olvides. Entonces, mira, si es que en el primer tramo realiza, eh, o oh, perdón, efectúa la tercera parte de este tiempo, toma la tercera parte de este tiempo t, entonces lo que le falta por tomar sería dos tercios de él. Ya está, ¿listo? Ya lo presente. Ahora, para el segundo tramo dice que le toma un sexto del tiempo restante. O sea, ¿cuánto le quedaría del tiempo restante? Como ya toma de aquí un sexto, entonces le va a quedar los cinco sextos, lo que falta para completar la unidad. Listo, esa es una nueva cantidad que va quedando. Para el tercer tramo dice que emplea tres quintos de lo que resta. Esto es lo que va restando. Y tres quintos, si aplicas, le quedaría por tomar. Dos quintos, eso es lo que le faltaría después del tercer tramo. Y en el cuarto y último, o sea, en todo este tiempo que se va a emplear, dice que se va a tomar lo, o lo va a realizar en 48 minutos. Entonces, esta cantidad que restaba debe ser exactamente 48 minutos. Profe, ¿por qué? Porque esto es lo que resta para eh, lo que debe recorrer en el tramo cuarto y último, que es el quinto. ¿Listo? Nada más. O sea, aquí solamente te quedaría operar. A ver, quinta, quinta, mitad. Mitad, 3. Entonces, ¿qué te quedaría? 2 novenos de t es igual a 48. ¿Me puedes ayudar cuánto vale tu t? 24 por 9. ¿Cuánto sería eso? 24 por 9. A ver. 24 por 9. A ver, 2 tercios, 5 sextos, 2 quintos. Está bien. ¿Esto? ¿Cuánto sería eso? Vamos, opera. Porque aquí aplicas mitad. 1, mitad 24. 24 es 8 por 3. Y por el 9 sería por 3 al cubo. Él es 2 al cubo. Oye, ¿no sería 216? Claro, muy bien, Rubí, Allison y Luisa. 216, ¿qué? Minutos, no te olvides. Minutos. Minutos. Bueno, ya está. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo duró? Profesor, 116 minutos, pero... ¿Tú observas claves y tal cual? No, profe. Entonces trata de convertirlo tal cual como se presenten las claves, en horas y minutos. Recuerda que una hora es equivalente a cuántos minutos? 60 minutos. Entonces en 216 minutos hay 180 minutos, un múltiplo de 60, 60 por 3, 3 horas. Pero te queda todavía de 180, 36 minutos. Entonces esa sería la respuesta. El tiempo que te va a tomar son 3 horas y 36 minutos. La clave... Casita, casita, casita. ¿Estamos bien? Listo. Ahí estamos. Toma el screenshot y de ahí nos vamos con el problema número 3. A ver. listo, 3, vamos, intenta ¿qué clave te ha salido la 3? a ver ¿qué clave te ha salido el problemita número 3? vamos, intenta, te voy a dejar unos minutitos ¿A qué se refiere, profesor, con fracciones equivalentes? De repente tienes alguna duda, ¿no? Se refiere a qué es el valor que se obtiene a, con, con respecto a otras. Si por ejemplo, yo tengo 19, perdón, 28, mmm, me imagino, 28 sextos. Su fracción equivalente a ella sería ella misma o, uh, perdón, otra, mitad, mitad. Por ejemplo, 14 tercios. Ahí está. Ah. Ahora. Si tú quieres, puedes tener otra, no sé, me imagino, 28 por 2, 56, 6 por 2, 12, ahí está. Entonces, eso es lo que podrías tener también. ¿Listo? Entonces, eh, a eso se, denom se denomina fracciones equivalentes, ¿no? Si tienes una fracción, tú, le tú tienes otra y ellas son iguales según el valor reducido. ¿ya? 28 sobre 6 es lo mismo que 14 tercios, y 56 doceavos es lo mismo que 14 tercios. Son equivalentes, por ejemplo, ellas dos, o ellas dos, y no hay ningún problema, o ellas dos. ¿ya? O sea, son proporcionales. Ahora, la recomendación es la siguiente. Cuando ya tienes una fracción equivalente, que es irreducible, se denomina fracción generatriz. Fracción como profe, generatriz. O sea, que genera a la fracción. Entonces, eso tenlo presente. Fracciones que tienen esa forma. Múltiplo de 11 arriba y abajo, múltiplo de 16. 16 por K, 11 por K. ¿Listo? Eh, me dice que cuántas fracciones de esta manera existen. De tal manera que el denominador es un número de tres cifras, que no sea múltiplo de 7. Oye, el denominador que es 16 veces K, donde obviamente K debe ser un número entero, no solamente eso, sino posi. Entonces tú quieres que sea de tres cifras. Para que sea de tres cifras, mayor a 99. Y menor a cuánto? Menor a 1000. O si tú quieres tomar el 1000. Ya. Ah, no hay problema. Mayor o igual a. Perdón, al 100. Mayor o igual a 100, pero menor a 1000. O si quieres los 99. Mayor a 99, menor o igual a 99. O mayor o igual a 100, menor o igual a 999. O sea, ya va a depender de cada uno de ustedes de qué manera realizarlo. ¿Ya? Pero ojo, tú recuerdas que. Eh, ese número de tres cifras no sea múltiplo de siete. Entonces, para que todo esto no sea, pues, múltiplo de siete, entonces, ¿qué hace? para que sea diferente múltiplo de siete? 16 con siete no tiene nada en común, pero k si lo tiene, no, bueno, lo debería tener. Por ende, este k, ¿qué cosa debe ser? Debe ser necesariamente un múltiplo de siete. Listo. No debe ser, perdón, un múltiplo de siete. Entonces, si k por ahí toma algunos valores, ya sé que debo de, eh, en este caso, quitar a los que sean múltiplos de 7. Entonces, simplificamos entre acá. perdón, entre 16, ¿cuánto sería? 100 entre 16, ¿cuánto es ah? ¿Cuánto es 100 sobre 16? ¿Cuánto coma y algo? 6 coma y algo, ok, 6 coma y algo. El otro sería 62 coma y algo, entonces, ¿sí? Seguro, segura, ¿no? Segurito, seguritas, deberitas, deberitas. Ya. Ahora. Tú necesitas saber qué valores toma acá. ¿Qué valores toma acá? Bueno, toma el 6, no puede tomar porque él es un poco más que 6. 7, 8, 9, 10, hasta 61. Perdón, 62. Porque él es un poquito más que 62. Puede tomar al 62. Desde aquí a aquí hay cierta cantidad de números. ¿Cuántos números hay? Es la cuestión. La cantidad de números es, en este caso, el mayor menos uno antes el menor, que es seis. O sea, que habría cuántos? Cuarenta, no, perdón, 56, ¿cierto? 56 numeritos. Ya está, perfecto. Ahora, pero lo que tú requieres es que no sea un múltiplo de siete. Entonces, lo que son múltiplos de siete aquí sería el primer múltiplo de siete en ese rango, 7 por 1. El siguiente, 7 por 2 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? 7 por, ya no sería 9 porque sería 63, sino por 8. Entonces, sería desde 1, 2, 3 y así hasta 8. Entonces, serían 8 números de esa forma. Entonces, de 56 números, tú no quieres a 8 de ellos, por lo tanto, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Oye. 48 números te quedarían para que cumplan esas condiciones. Lo único que has hecho es qué cosa? Lo único que has hecho es restar. ¿ya? Nada más. Tenlo presente, por favor. Listo. Ya está. Vamos con la 4. A ver, ¿qué dice la 4? Bríndame lo que hay okay para poder continuar. Vamos, 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 vamos. Bríndame lo que hay okay para poder continuar. Así, vamos, va acá. 4 dice. Problema de examen de admisión. La gran mayoría de problemas son examen de admisión. A ver, dice. Tres compañeras de estudio, Rosa, Carla y Katy, deciden correr en la pista de atletismo de su centro educativo. Carla dice que. Perdón, Rosa recorre tres séptimos de la pista en 1,5 minutos. Ok. Ya. La otra persona, ocho onceavos de la pista en dos minutos. Ya. O sea. Emplea tres séptimos, para recorrer los tres séptimos de la pista, emplea 1,5 minutos. ¿Estamos bien? 1,5 minutos. Ahora. La otra persona, que es Carla, va a recorrer 8 onceavos de la pista, pero en dos minutos. La tercera, que es Katy, recorre los 4 quinceavos, pero en un minuto. Si en este caso dice que partieron simultáneamente, ¿cuál fue el orden de llegada? Eso es lo que me pide. ¿Cuál fue el orden de llegada? Bueno, a ver. Una consulta, mira. Si yo realizo media vuelta de una pista circular o yo, yo sí, media pista lo recorro, por ejemplo, en un tiempo de cinco minutos toda la pista, en cuánto tiempo la realizo. ¿Podrías decirme? Claro. Oye, ¿y si ahora te cambio la, te cambio? Si la tercera parte de la pista la realizo en 5 minutos, toda la pista en cuánto la realizo? ¿En cuánto la recorro? En 15, ya. O sea, inconscientemente, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Estás invirtiendo esta fracción de lo que se recorre? Y la estás multiplicando al tiempo. Entonces, esa es la idea que vas a hacer aquí. Entonces, vas a hacer esto de aquí. ¿Qué cosa? Vas a multiplicar a cada uno de ellos por sus valores inversos. Y ya está. Entonces quedaría así. Por siete tercios aquí. Aquí por ocho onceavos. Y aquí por quince cuartos. Entonces te quedaría así. En este caso. Este 1,5 por él, eso es 3 medios, ¿ah? ¿eh? 3 medios. 3 medios por él sería, en este caso, 3 con 3 simplificas y te quedaría, o si no lo coloco aquí, no, no hay problema, 1,5 por 7 tercios. Eso sería 3 medios por 7 tercios. ¿Ya está? Entonces, ¿qué te quedaría por aquí? Simplificando, te quedaría así: tercia, tercia, 7 medios. Ahí está. Lo mismo con él. Al 2 le multiplico por la inversa de él para saber cuánto tiempo se demora para toda la obra. Perdón, para, todo, para recorrer toda la pista. Sería 2 por 11 octavos. Ah, perdón, aquí es 11 octavos. 11 octavos, la inversa de él. Listo. Y esto que me queda, 11 cuartos. Ahí está. Y él sería 1 por 15 cuartos, sería simplemente 15 cuartos. Pero mira, mira. Para poder relacionar todos ellos y saber cuál fue el orden de llegada. ¿Estamos bien? Después de una vuelta. Entonces, todos de estos de aquí, todos estos tiempos para dar una vuelta, debe de, pues si son fracciones, en este caso debe de tener un mismo denominador para poder compararla, ¿no? Porque no lo voy a hacer paso a paso. ¿Quién es menor? ¿Quién es mayor? Eso no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, todos ellos, o bueno, ambos tendrían pues un, divid un denominador 4. Aquí solamente le faltaría multiplicar por 2 y por 2. Y si es así, tendrías lo siguiente. 14 sobre 4. Entonces ya tienes 14, ya tienes 11 y ya tienes 15. ¿Quién llegaría primero? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién utiliza un menor tiempo? ¿Quién emplea un menor tiempo? 11, 14 o 15? 11 efectivamente. O sea, ¿quién llega primero aquí? Primero sería Carla. Segundo, entre 14 y 15, el menor tiempo sería el de Rosa. Ahí está. Sería aquí. Primera. Segunda y finalmente, Katy. Por lo tanto, sería Rosa, perdón, Carla, Rosa y luego Katy. Listo. En ese orden va a ser su llegada: R Carla, Rosa y Katy. La C. Y tal cual, vino un problema de examen de admisión. Tú lo puedes comparar según la, el tiempo que le demora por cada vuelta. O si lo quieres hacer, eh, bueno, cuánto recorre en un, en un intervalo de tiempo, en un mismo intervalo de tiempo. Si lo quieres en un minuto, también en un minuto. O sea, no, no, hay, no hay problema alguno. Pero ya va a depender de cada uno de ustedes de qué manera realizarlo. Cualquiera de las dos formas va a ser válida. En este caso, yo le he planteado mediante A eh, la cantidad de tiempo que le toma para dar una vuelta. ¿Listo? Perfecto. Cuatro. Vamos con las 5. A ver. Bríndame lo okay, que, por favor, para hacer las 5. Vamos. Me brinda el lo que hay para hacer las 5. Ya, vamos. A ver, dice. Raprey es un comerciante minorista de frutas. Compra cierta cantidad de peras. De ellas, el primer día vende tres quintos más tres A un sol veinte Cada una. El segundo día vende un tercio de lo que le quedó. A un sol cada una. A su profe. El tercer día vende 5 sextos de lo que le quedó el día anterior, más 5, a, a 80 céntimos cada una, o 0,8 soles, con la cual acabó de vender todas las peras. O sea, las peras que le quedaba después del segundo día, esas las vendió al día siguiente, en el tercer día. Ajá. ¿Cuánto recaudó Raprey el tercer día? Ah, solamente, no me dice hasta el tercer día. Me dice, me dice, me dice, me dice, solamente el tercer día. ¿Cuánto recaudó? Entonces, lo que recauda Raprey el tercer día sería igual a el costo de cada pera. Ahí está. Pero multiplicado por la cantidad de peras que ha vendido ese último día. ¿Qué le voy a marco? ¿Estamos bien? Entonces... Al finalizar el día 2, esto es lo que le había quedado, esta cantidad Q. ¿Estamos bien? Pero ¿qué sucede? Dice que el tercer día, el tercer día, el tercer día, vende cinco sexos de él, pero más cuánto? Más cinco peras. Oye, pero recuerda que esto es lo que quedó el segundo día, después del segundo día, vende cinco sexos más cinco y termina pues, de vender todas estas peras. O sea, la suma de ellos debe ser Q. Oye, si tengo cinco sextos de Q, este 5, ¿qué parte de Q me estaría representando? ¿Podrías decirme? ¿Qué parte de Q me estaría representando él? ¿No sería la sexta parte de Q? ¿Qué opinas? ¿Es o no es, oye? A ver, vamos. Si aquí tengo cinco sextos, para que sea la unidad, para completar Q, me faltaría un sexto. Entonces, un sexto de Q debe ser 5. Entonces, ¿Q cuánto vale? 30. ¿Cuánto vendió? El tercer día, ¿cuántas peras? 30, ya está. Las que le quedaban del mar del segundo día para el tercero. 30. Y solamente multiplicamos, 24. 24 soles es lo que recaudó solamente el tercer día. ¿Estamos bien? Es lo que recaudó el tercer día 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 día. ¿Pero se puede repetir? Eh, sí, claro, claro. Escúchame, escúchame. ¿Qué cosa es Q? ¿Me podría decir, Lucerito? Lucerito, dime qué cosa es Q. Lo que queda qué día. Después de qué día. Es lo que queda después de qué día. Claro, del segundo. Entonces, me está diciendo, si yo ya estoy imponiendo que. Un ratito, ya. Ya, ya. A ver. Escuchen. ¿Qué sucede? El Q que hemos colocado es lo que le quedaba por vender, la cantidad de peras que le quedaba por vender para el tercer día. O sea, lo que, le, lo que ya vendió el segundo día, esto es lo que le faltaba Q. ¿Estamos bien? Entonces, el tercer día termina con todas estas peras de venderlas con q exactamente que ahora vamos a ver cuánto es q es lo can la cantidad de peras que le falta para vender y en el tercer día vende de esas que le faltaba que es q las cinco sextas partes estamos bien de lo que le quedó el día anterior ahí está de q pero más cinco más cinco peras ahí está estamos bien ahora pero si esto debe ser necesariamente q porque vendió todo si ya vende 5 sextos, ¿cuánto le falta por vender? Bueno, le falta la sexta parte, ¿o no? 5 sextos más, ¿cuánto es 1? Más 1 sexto. Entonces, este 5, que representa? La sexta parte de Q. Y listo, ya está. 5, eh, perdón, Q sextos viene a ser 5. Eh, entonces, Q vendría a ser 6 por 5. Ya está, 30. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, perfecto, listo. No hay, ahí no hubo la necesidad, pues... <laughs> ya, ahí no hubo la necesidad de estar observando qué sucede con los iniciales, ¿no? Eso, eso no, pues, eso no, porque solamente te pedían el tercero. Si te hubieran dicho cuánto ahorró este, hasta el tercer día, ah, esa es una cuestión diferente. Tengo que colocar desde el inicio cuánto es cierto valor. ¿Qué pasa? Ya, vaya. Listo, ok. Seis. Eh, ¿Me ahorro cinco minutos de video Claro, obvio, 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 obvio. La cuestión es ser eficiente y siempre fijarte en lo que te piden. Porque si tú vas a comenzar desde el inicio, profe, ya del inicio le llamo T, o veo todas las fracciones sobre cinco, sobre tres, sobre seis, le coloco, profe, el producto. Cinco por tres, por seis, o treinta. Y ahí voy operando, voy operando. No, pues, esto debe ser un poco más hábil, mucho más. Y esto de aquí, de manera eficiente, ahorra muchísimo tiempo. Esto en es menos de, mucho men, en 30 segundos será máximo. <coughs> 30 segundos máximo te va a salir. Ya, vamos. Problema 6, a ver qué dice. Un depósito tiene tres llaves. La llave A puede llenarlo en tres minutos, la B en 6 minutos, y la llave de desagüe puede vaciarlo en 18 minutos. Si el depósito se encuentra vacío y el desagüe abierto, ¿en cuánto tiempo se llenará el depósito si se abren simultáneamente las llaves A y B? Ok, todo va a estar abierto. Entonces, A va a llenarlo en tres minutos. En un minuto, un tercio. B en seis minutos. En un minuto, un sexto. Y la del desagüe va a vaciar totalmente en 18 minutos. O sea, en un minuto, la 18 parte va a desaguar. Oye, pero ellos dos están llenando. O sea, van a trabajar de manera conjunta, están aportando agua, pero esta de aquí está quitando, está restando. Por eso le restamos dicho valor, dicha cantidad que, que vacía. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo debe de pasar? Bueno, hallemos esta cantidad primero. ¿Qué parte hace en un minuto? ¿Qué parte llena cuando todas están abiertas? Bueno, sería en este caso 6 más 3, 9 sobre 18. Oye. Pero 9 sobre 18, profe, un medio. No, pues 9 sobre 18 menos 1 sobre 18. Ahí tienes, en este caso, era un segundito, un segundito, un segundito. Operen, corre. Y si te caes, y si te caes y te lanzas ahí tú. ¿Ah? Ahí, ya. Vamos, vamos. Ya disculpen, ya. ¿no? Sino que aquí mi gatita estaba cerca a la ventana, donde esa ventana, pues, es fácil de abrir. Ya, una disculpita. A ver. Entonces, sería 9 dieciochoavos menos un dieciochoavos. Eso sería 8 sobre 18. Y aquí simplifico lo más que pueda. Chau, chau. Mitad, mitad me queda cuatro novenos. ¿Qué significa? Que si en un minuto haces cuatro novenos del total, te pregunto: ¿cuánto es el tiempo que les toma? Vamos. Y todo está en minutos. Solamente sería la inversa, ¿no? La inversa cuánto es nueve cuartos. ¿Nueve cuartos de qué? De minutos. Listo. Esa sería la respuesta para ese problema. ¿Listo? Cuando tú realizas un tercio de la obra en un minuto, ¿todo cuando lo realizas? Inviertes tres. Tres minutos y se acabó. ¿Ya? Nada más. ¿Listo? Tenlo presente, por favor. ¿Se entiende, se entiende, se entiende, se entiende o no se entiende? Si no, avísame, oye. ¿Se entiende? Avísame. A ver, vamos, lo demás. ¡Yujú! Sí, perfecto. A ver. La siete, a ver qué dice. Carlos observó que usando solamente la llave A puede llenar la piscina en seis horas. O sea, A dice pues que llena en seis horas, en una hora. Hace un sexto. ¿Estamos bien? En una hora. ¿Listo? Mientras que la llave B puede hacerlo en siete horas. Ok, la llave B puede hacerlo en siete horas. En una hora realiza la séptima parte. Eh, la válvula del desagüe vacía totalmente la piscina, la válvula del desagüe, en catorce horas. O sea, en una hora desagua la catorceava parte. La hermana menor de Carlos usó las dos llaves a la vez para llenar la piscina. Ah, ok. Ya... Y dejó abierta la válvula de desagüe que cerró después de tres horas. O sea, ellos tres están trabajando de manera conjunta durante tres horas. Después de tres horas ya no va a estar trabajando la válvula, la válvula del desagüe porque ya la, va, la ha cerrado. Entonces solamente van a trabajar las llaves A y B. Entonces, yo no sé durante cuánto tiempo van a trabajar juntas estas dos llaves, pero es justo lo que me piden ayer, ¿no? Luego de cerrar la válvula, ¿qué fracción de hora tardó en llenarse la piscina? Yo no sé qué fracción de hora. Estamos bien, pero llenó la piscina, entonces debe ser uno. Y ya está. Entonces, aquí ya sería cuestión tuya de operar. Si quieres, operas aquí, multiplicas por tres, pasas a restar y luego también esto, ¿no? Pasas a dividir del resultado de lo que ya operaste aquí. O si deseas, eh, dices tres veces él más x veces él, o sea, x más tres veces esa suma. Y bueno, 3 catorceavos de lo que está restando pasaría a la derecha sumando. Y ahí creo que ya sería un poquito mejor. O sea, pero ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo desea trabajar. Si quieres homogeneizar no hay problema. Aquí, por. Bueno, aquí sería por 3. Aquí sería por tres, por seis, ¿no? Por seis. Y aquí por siete. Para que sean homogéneas. Aquí por siete. Por 6 y por 3. Ya está. Entonces sería 7 más 6 menos 3. O sea, 10. 10 sobre 6 por 7, 42. Esto por 3. Es igual, bueno, más x. Esto 7 más 6, 13 sobre 42. Igual a 1. Simplificamos. Si deseas. o pasas a restar. Mira, aquí te sale 30, 30 sobre 42, pasa a la derecha, eh, en este caso, restando, o si quieres, multiplicas por 42. O sea, ya estas operaciones ya las debes de manejar, ve tú cuál de ellas te conviene, o de repente simplemente, no sé, a todo por algo y ya está, ¿no? O sea, o sea, busca, busca la forma de que esto sea sencillo para ti, ¿no? Creo yo que multiplicando sale rápido, ¿no? El mínimo con un múltiplo de 6, 7 y 14, eso sería en este caso 42. Multiplicas y ya está. O sea, busca la manera de que esto sea sencillo para ti. ¿ya? Ok, aquí operando entonces, él me queda todo por 42. Me quedaría pues aquí 30 más 13 veces x por 42, 42. Resto 30, me queda 12. 12 es igual a 13 veces x. X a que es igual 12 treceavos. Listo. Esa es la fracción de hora que, eh, bueno, usó para que luego de cerrar la válvula, esta se encuentre totalmente llena. ¿Cuánto tiempo? 12 treceavos de hora. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. ¿Listo? Ahí estamos. Perfecto, ya esas operaciones ya va a depender, como decía, de cada uno de ustedes. Si quieren desde el inicio multiplican por el mínimo con múltiplo, bueno, lo hacen y ya está ¿no? Entonces ya queda cuestión de cada uno de ustedes. Perfecto. Vamos ahora con el problemita número 8. A ver, ¿qué dice la 8? O oh, bueno, me quedan, en este caso, ¿cuántos minutos? 12 minutos, no, perdón. Así, ah, 12 minutos antes de los tiempos. A ver, vamos a hacer una más ya, la 8. O, como ya te enseñé la parte de... Eh, bueno, hasta aquí creo que ya es más que, más que sencillo. Voy a... Uy, voy a utilizar esto. ¿Estamos bien? Esto de aquí es lo que voy a utilizar. La regla de los 9 para saber cuántas cifras periódicas hay y cuántas no. Y ya. A ver, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuál se puede prestar para ello? A ver, si no empezamos de la 16 hacia atrás, ¿estamos bien? Dice, en un juego de adivinanzas, Juan tiene 60 puntos, de los amigos de Juan tienen menos puntos que él, todos positivos, ok. Que sea n el puntaje de cada amigo de Juan, de cada uno de los amigos de Juan. ¿Listo? Ya está, puntaje. Ahora, eh, ya. El puntaje de Juan recuerda que es 60 y todos deben ser menores, todos los puntajes de sus amigos son menores a 60. Ya, perfecto. Y además dice que si cada puntaje de sus amigos lo divide entre 60, es una fracción irreducible. Oye, para que sea una fracción irreducible, ¿ambos qué cosa debe ser? ¿No deben ser PESI? Claro. Para que sean irreducibles, ambos deben ser PESI. Ahora, ¿cuántos amigos están jugando con Juan? Ah, ¿cuántos amigos están jugando con Juan? La cantidad de valores que me toma M. Eso es la cantidad de amigos que están jugando con Juan. Como n sobre 60 me da una fracción irreducible, entonces n, aparte de ser simplemente él, debe ser una cantidad entera positiva. O sea, es una cantidad mayor a cero. ¿Estamos bien? Oye, si tú tienes, escúchame, un número entero positivo, menor a 60 y que debe ser con 60, ¿cuántos posibles valores tiene? Uy, profe, no sé. A ver, te lo vuelvo a mencionar. Escucha. ¿Cuántos números enteros positivos menores que 60 son pesi con 60? Ahora sí la captaste mejor. Vuelvo pues a repetir. ¿Cuántos números enteros positivos menores iguales a ses Bueno, menores a 60 son pesi con 60. ¿Quién te brinda esa cantidad de valores? Para que encuentres la cantidad de amigos que están jugando con Juan. Jugando. Jugando con Juan. Oye, 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 ¿cómo? Vamos, o, o no estoy scrollando no, sí. Oye, cantidad de números enteros positivos menores que algo, y con ese algo, ¿quién te brinda? Indicador de Euler, oye, 60, ¿cuánto sería esto? Descompónlo canónicamente, ya lo sabes, 2 al cuadrado por 3 por 5. Y esto es sencillísimo. ¿Cómo lo calculo, profe? A cada uno de los factores primos, restale 1. O sea, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 5 menos 1, 4. Multiplicas. Y si es que hay potencias, a los exponentes le restas 1 y colocas tal cual la potencia. Si es 2 a la 2, restale 1 el exponente. 2 a la 1. Y ya está. Y multiplica. Se acabó. ¿Cuánto sería esto? 2 por 4 por 2. 16. Y esa sería la respuesta para ese problemita. ¿Me dejo entender? A ver, Yu. Yuhu. ¿Sí? O sea, también recuerda lo que se ha utilizado en las clases anteriores. ¿ah? O sea, no es que haya ah, este, eso me enseñan en un tema y ya no, no, ya no lo necesito en otro. No, es, también, como puedes observar, esto es dable. Estamos bien. Ten mucho, mucho cuidado, por favor, ya a repasar un poquito más. Y no hay problema. Listo, vamos con la 15. Dice, 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 dice. 15. A ver. Profe, 15. Bueno, yo tengo esa suma que representa M. Y me está diciendo, este es de la C primera, 2021-2. Dice, las edades de los hijos primogénitos de Antonio y Bernardo están determinadas por la cantidad de cifras no periódicas y periódicas, respectivamente, del número general de, o sea, me dan un, me dicen que las edades son las cantidades de cifras periódicas y no periódicas, de esta suma infinita. Calcule la diferencia positiva de las edades de los hijos primogénitos de Antonio y Bernardo. Ya está, perfecto. Listo, 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 listo. Vamos. Profe. ¿Cómo lo resuelvo? Oye, <coughs> si es que comienza con potencias de 5 en el denominador, mira, potencias consecutivas, acuérdate por aquí la observación que coloqué. Mira, aquí, ahí está, mira. Mira, 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 mira. Potencias consecutivas de algo y arriba van a haber valores, obviamente menores que ese algo. Entonces lo puedes colocar como un número de esta manera, un número aval. Entonces sería así. Mira. Sería así. Esto es igual. 0, 1, 2, 3. Y son potencias consecutivas. ¿eh? Si estuviese, no estuviese, por ejemplo, él. No estuviese, por ejemplo, él. Perdón, no estuviese él. Entonces te faltaría el 5 al cubo y 5 a la séptima. Completas con 0, completas con 0. Y ya está. ¿Está bien? En este caso sigue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, mira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la base 5. Ahora, profe, pero aquí yo estoy formando, eh, no sé, me imagino, eh, una serie geométrica de razón 5 a la cuarta. Aquí también, profe, con ellos, aquí también con ellos y aquí también con ellos. Bueno, si desea hacerlo así, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? ya no, no puedo entrar ahí. Si quieres hacerlo, lo haces. Entonces, oye. Pero yo necesito saber cantidad de cifras. Profe, entonces cantidad de cifras periódicas 4, cantidad de cifras no periódicas 0. Entonces la diferencia es 4, profe, marco la D. No, esto de aquí es una suma en la base 10, no está en base 5. Lo hemos pasado a la base 5 porque tiene esa forma para no estar sumando y, se, y que se me complique. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Convertir la fracción. ¿Estamos bien? Colocas todo el número. 1, 2, 3, 4, en la misma base, en la base 5. Le vas a restar lo que se encuentre antes de la curvita. Como no hay nada más, lo divides simplemente entre cierta cantidad de cifras máximas de la base. Si la base es 5, cifras máximas, 4. ¿Pero cuántas veces es el 4? Cantidad de cifras periódicas, 4. 1, 2, 3, 4, en base 5. Y ya está. Y solamente lo pasas a la base 10 y listo, eso es todo. Entonces veamos cuando te genera, ¿no? Tendría arriba. 5, eh, bueno, si quieres hacerlo de forma práctica sería 1 por 5, 5 más 2, 7 por 5, 35 más 3, 38 por 5, 190 más 4, 194 sobre. De esta forma práctica ya te enseñé en la parte de numeración, ¿ah? ¿eh? Numeración, ya está. Perfecto. Ahora, este señor sería 5 a la cantidad de cifra máxima, 5 a la cuarta, pero menos 1. Si tú quieres operar 625 menos 1, 624 y descomponerlo. Ya depende de ti. Estamos bien. Pues te quedaría 194 sobre 624. Simplifica. Mitad, mitad, mitad arriba sería 90 y cuánto? 97, cierto. Y 97 es el mayor número primo de dos cifras, que ya no puedo simplificar. Abajo te quedaría cuánto? Arriba te queda 97. Abajo te quedaría 312. Y bueno, 312 tiene cuarta. Sería 4 por cuánto? 4 por bueno, no, por 8 no puede ser. Por 7, 28, 32, 8. Ya está. Pero 78 sería 2 por 39. Y 39, bueno, ahí ya tienes 8, que es 2 al cubo, 4 por 2, por 39, que sería 3 por 13. Ya, lo, ya he descompuesto canónicamente el denominador. ¿Para qué, profesor? Para hallar cantidad de cifras periódicas y no periódicas en la base 10. Y está, porque en eso estamos trabajando. Y ya es una fracción irreducible. Él ya es irreducible. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo puedo saber la cantidad de cifras, por ejemplo, no periódicas? Fácil. ¿Qué cosa me fijo en el mayor exponente de 2 y de 5? Como solamente hay potencia de 2, el mayor exponente es el 3 mismo. ¿Cantidad de cifras periódicas? ¿Cuánto sería? Bueno, profe, serían los niveles. Si tengo varios, a ver aquí, nivel cuánto. ¿De qué nivel es el 13A? ¿eh? Hoy, ¿de qué nivel es el 13? Porque el 13 es del nivel 1. ¿De qué nivel es el 13? ¿Te acuerdas de nivel 6? Nivel 6, el siguiente era 7, él es el representante y la suma de ellos es 13. 13 también es representante de nivel 6, por lo tanto es de nivel 6. ¿Estamos bien o no? Listo. Ahora, ¿vas a aplicar qué cosa? Mínimo como un múltiplo de los niveles, pero mínimo como un múltiplo de 6 y 1 simplemente sería 6, ¿no? Y ya está. Como te piden la diferencia de esas edades, estas son las edades, diferencia nada más. La diferencia, ¿cuánto es? 3. Esa sería la respuesta con ese problemita. Mira. En este caso no coincidió con la cantidad que aquí estamos eh, observando al inicio, ¿eh? en la base 5. Puede que te coincida, pero no siempre como en este caso, ¿ya? Vamos ahora con el problema número 14. A ver, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, ¡yujú! ¿Entendió? ¿Se entendió? Avísame, avísame, oye. ¿Seguro, segura? ¿Seguro, segura? Ya, bacán. Entonces, vamos con el, el, el problema 14. Dice... Este número genera 62 cifras decimales en la parte no periódica. O sea, la cantidad de cifras no periódicas. ¿Quién te representa la cantidad de cifras no periódicas? La mayor potencia de 2 y de 5. Ahora, en ese denominador, tú tienes así, 1 sobre 24. 24 es 2 al cubo por 3A. ¿ah? Todo eso está elevado a la 3X. Por 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Mira, yo lo estoy componiendo ya. A la x menos 2. Como ya es una fracción irreducible, profe, ¿por qué? ¿Ah? Porque arriba solamente es el 1. Y es especie con cualquier número, irreducible. Entonces, pues aquí solamente me concentro en el exponente de 2. Entonces, sería cuánto? A ver, ¿cuánto sería esto de aquí? Sería 2 a la 9x más 2 veces x más. Perdón, menos 4. 9 más 2, 11, 11x, pero menos 4. Y ya está. ¿Quién me genera la cantidad de cifras no periódicas? Bueno, cantidad de cifras no periódicas. Eso te brinda el exponente de 2 o de 5, el mayor. Pero como hay 2, simplemente es exponente de 2. Debe ser 62 y de ahí calculo x, porque es lo que me piden ayer. ¿Y x cuánto vale? Sería 6. El 4 pasa a sumar 66 entre 11, 6. Esa es la respuesta para ese problema. ¿Qué profe, sí? Sí, pero para ello lo que necesitas es qué cosa. Es tener presente... Ah, perdón, aquí es, no es 11, aquí sería 5. Eh, tener presente a qué se refiere con cantidad de cifras periódicas. Ya, que es justo esto de aquí, por teoría. ¿Listo? Hasta ahí. Me quedan segundos. ¿Puedo ir con la 13? A ver, vamos. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ya está. 13. Ya, mira, aquí. Daniela acudió al supermercado y gastó esa cantidad. Oye, y mira, te voy a traer lo que habíamos hecho al inicio. En la teoría. Mira, mira, mira. Mira, mira. oye, mira, 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 mira. Aquí está. Lo voy a traer a... ¿ah? Voy a traer esta parte. Ya. Mira, acá lo traigo. Ya lo hemos hecho, eso ya tú lo vas a hacer internamente. ¿Listo? Ahí está. Borro esto de aquí. Mira, observa. ¿Qué cosa era 59,459 22 22 37avos? ¿Qué cosa era 54,16 periódico mixto 13 24avos? ¿Estamos bien o no? Eso ya lo hemos resuelto. Y profe, si es que yo obviamente no lo tengo, no lo he operado previamente, bueno, lo operas sí, y ya está, tal cual como hemos hecho, ya lo sabes. ¿Estamos bien? Entonces va a tener dos gastos, dice esta persona. Daniel al supermercado y gastó esta cantidad. O sea, gasta 22.37 avos, gasta. Estos son los gastos. Y de lo que quedó, gastó esto de aquí, comprando en ropa. Y le quedó al final 55 soles. ¿Cuántos soles tenía Daniel al iniciar sus compras? Daniel, al iniciar sus compras, tendría... A ver, D le voy a llamar. Si gasta 22 treinta y le queda 15 treinta y ¿Estamos bien? Profe, ¿qué? Oye, si gasta un tercio, le queda dos tercios. Lo mismo estoy haciendo. Si gasta 22 treinta y le queda lo que falta, 22 para 37, 15. 15 treinta y Ahora, de lo que queda, porque esto es lo que queda, de lo que queda va a gastar nuevamente, pero en este caso gasta los 13,24 avos. Si gasta 13,24 avos, de 13 para 24 le falta 11. 11,24 avos es lo que le queda. ¿Listo? Tenlo presente, por favor. Y esto es lo que le queda al final de esos dos gastos, 55. Simplifico. Tercia 7, perdón, tercia 8, tercia 5, quinta y 11 me dan 55. Por lo tanto, D sería 37 por 8. ¿Y cuánto es esto? 240 más 56. 310. Y... A ver, perdón, 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 perdón. A ver, de repente he operado mal. A ver, observa. ¿Cuánto sale? 296, ¿no? 296. Ahí está. Así es. 296 sería la respuesta para este problemita, ¿ya? Los demás ejercicios, por favor, realizarlos. Cualquier duda, consulta que tengan, me lo hacen saber. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Perfecto. De ahí, pues, los demás problemitas. Mira, por ejemplo, ese es problema interesante. ¿ya? Tal cual, como había comentado al inicio, problema de examen de emisión, muy bonito, muy bonito. ¿Ya? Pues, estos problemitas que quedan, por favor, intentarlos. No son complicados. Creo que me queda por resolver seis o por ahí, no tanto. Eh, bueno, espero que te haya gustado la clase. Y sin más, se despide el profe Raprey. Nos vemos.